Oh, okay, there we go. Good evening, guys. How are you? How are you, teacher? Nice to see you again. I'm doing great. Thank you so much for asking, Mr. Ramirez, and happy to see you again, too. Thank you. Welcome. And welcome, everybody. Thank you for coming, guys. I hope you guys had a lot of fun. I hope you guys had a great weekend, that you were able to spend time with your family, the people that you care about. And I hope that you guys had a great time on the weekend. I'm really happy to see you one more time, guys. Okay, guys, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Me alegra verlos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan podido descansar, que hayan podido pasar tiempo con su familia o las personas que son importantes para ustedes. Hemos tenido desde el viernes, ¿verdad? Hasta ahora, así que ojalá que se lo hayan pasado bien. Y ahora empezamos una nueva semana. Vamos por nuestra segunda semana de clases. Como siempre, ¿verdad? Desde el lunes hasta el jueves y el viernes otra vez a descansar. Así que vamos a estar aquí por esta semana, vamos a estar también la próxima. Recuerden que del 3 al 7 vamos a estar de vacaciones, así que ahí vamos pasito a pasito, guys. Ya casi llegamos, ya vamos a tener también vacaciones dentro de pronto. Y nos vamos para la playa, ¿verdad? Vamos, vamos, hagamos excursión del grupo. Let's go to the beach, guys. Sería bueno. That would be great, right? That would be great. Good idea. That's a good idea, right? Yes, I like it. Do you like Good the evening, sand? Do you guys. like the sun? Good evening. Good evening, guys. Fernando? Hello, teacher. How are you? I'm Good doing evening. great. Thank you for asking. Good I'm evening, Gilbert. sorry, but last Yes. week I was working at late, so but this week I have another shift. Very good. Another. I That's think really I can assist all week. So. excellent. That's really good to hear, Fernando. Thank you so much. And I hope that you have the opportunity to be for all the Yeah. classes during this week. Hopefully that can happen. Yes, very good. I have been working in the platform. Oh, great. Okay, very good. Very good. You guys have Yeah. to work on the platform. Yes. Excellent. Thank you so much, Fernando. Yeah, muy bien. Sé que a veces tenemos problemas, guys. A veces tenemos responsabilidades, ¿verdad? Sé que la mayoría que estamos acá somos adultos, tenemos que trabajar, probablemente a veces están cansados ustedes, o incluso, bueno, sé que muchos a veces van conduciendo y ahí lo comparten en el grupo, y por esa razón, pues no pueden estar tan al pendiente como quisieran, pero de verdad, muchas gracias por su compromiso, por estar aquí a pesar de todo eso. Eso es muy importante, que tengamos las ganas de aprender, ¿verdad? El esfuerzo, que se note que nosotros queremos aprender. Entonces, muy bien, guys. Muy bien. Les pido In my disculpas de. case, Sí, dígame. I'm sorry. In No, my no. case is because I work at the Hyatt Center Hotel. Ah, So every week my shift are changing. I see. I see So what the you mean. next week I will work 2 p.m. to 10 p.m. So that is the reason. That is the reason why. Okay, I see. Okay, got it, Fernando. So basically, your shift changes. 1 week you have a schedule, and then the next week you have a different schedule, right? I see. But I know that the next week I will work 2 p.m. to 10 p.m. 2 to 10. So I have to schedule a.m. or p.m. So I see.
Okay, that's really good to know. Thank you, Fernando. Bueno, les quería pedir disculpas, guys, de antemano, porque si me escuchan un poco raro o algo por el estilo, más de lo normal. Les quería contar que he estado algo enfermo. No sé si alguien tal vez se haya enfermado en estos días con tal vez gripe o algo así. Creo que es como un virus que anda ahí pegándole a la gente. Entonces, estaba un poquito mal el fin de semana. Ahora todavía tengo un poco de problemas de la garganta. Estoy un poquito así como un poco congestionado también. A veces siento que me falta un poco el aire. Entonces, pero aquí estamos, ¿verdad? Vamos a hacer lo mejor que se pueda. Solamente les quería comentar por si algún momento me detengo o algo. Solamente para que sepan, ok. So good evening, guys. For the rest, the ones that you just joined the class, thank you for coming. We are just getting started. And Carmen, okay, Carmen says that she's going to be listening because she's at work. Okay, no problem, Carmen. Thank you for letting us know. Thank you for that. Okay, guys, creo que ya estamos la mayoría prácticamente. A ver, ¿qué me cuentan, guys? ¿Cómo ha estado su fin de semana? How was your weekend, guys? What did you guys do on the weekend? Did you guys have the opportunity to relax? Did you went to some place interesting? What can you tell me about the weekend? What did you guys do? Remember My that, yes, Fernando. last weekend was good because I was resting in the Sunday. Very good. So, but it's good. I was in my house, relaxed, so making cleaning, so me anything here. Awesome. Okay, awesome. So you just stayed at home, you just relaxed, and you did some cleaning at the house. Okay. Very good. Nice. Very good. Yes, I think that that's what we do. I mean, old people like me, we have to stay at home and just do the cleaning, probably do the laundry, things like that, right? That's what we do. But the at night I went with my wife to the downtown, so we went to eat some pupusas. Nice, okay, Was that's good. good, very good. So yes, what about the rest? Did you guys went somewhere to eat pupusas? Do you like pupusas, guys? Do you like rice pupusas or corn pupusas? What kind of pupusas do you like? Corn. I see, Corn okay. pupusas. 100%. Okay, muy bien. Veo que tenemos aquí más que todo el team de pupusas de maíz, ¿verdad? Qué bien. No, but my favorite are the rice with Ahí my sí. wife. Okay, So, ahí sí. yeah. Sí, creo que depende, ¿verdad? Hay algunos lugares que hacen pupusas de maíz muy buenas, la verdad. Y también hay de arroz que son buenas, pero depende. Yo, bueno, por acá donde yo vivo, yo ya les he contado, ¿verdad? Vivo en Opico y cuesta un poquito hallar lugares buenos, la verdad. Cuesta. La única vez que he probado pupusas ricas es cuando me he ido por ahí a una montaña, así, súper lejos, que las hacen así artesanales, ¿verdad? Esas son bien ricas. Entonces, tal vez algún día los invito por acá, guys, pero solamente sepan que es en muy, muy lejano. Les va a costar llegar. Les va a costar. Bueno, guys. Well, I'm really happy to see you again, guys. And thank you for sharing all of this with me and with the class. Thank you. So, okay, guys. This week, we're going to begin with section number 3. Okay, that is going to be the section that we are going to be working on for this week. We have to complete section number 3 and also the midterm exam. Okay, those are the two things that we have to do. Vamos a ver, por aquí lo voy a compartir. Denme un momento. Okay, please bear with me, guys. Vamos a ver, aquí está. ¿Dónde es que está? Se me abrió todo menos lo que quería. Vamos a ver. Por aquí va. Vaya, guys. Entonces, la semana pasada nosotros completamos la sección 1 y la sección 2, ¿verdad? Espero que nadie haya tenido problemas con eso. Por cierto, que se me había olvidado preguntarles. Imagino que todos vamos bien. De hecho, yo por acá lo puedo ver.
Ya van a ver. Acá están los estudiantes, ¿verdad? Yo puedo ver esa parte. Vamos a ver por acá. ¿Cómo vamos? Vamos por acá, creo que está. Aquí están las calificaciones. Espero que todos vayamos bien. Mire, si acá solo 100 tenemos nada más. Así que aquí puedo ver las calificaciones de ustedes. Veo que la mayoría, pues, vamos bien. 100, 100 en todas las actividades. Muy bien, guys. Excellent job. Very good. I like it, guys. Por aquí está, por ejemplo, David Antonio. Aquí está Gilbert. Gilbert ya va hasta adelantado, ¿va? Ya, demasiado. Él ya es otro nivel, ¿verdad? Very good. Very good, Gilbert. Good job. Ok, muy bien. Entonces, Thank you, ahí. teacher. You're welcome, you're welcome. Ok, entonces ahí vamos, vamos muy bien. Me gusta mucho que veo que la mayoría vamos progresando. Así que eso es muy bueno, guys. Vaya. Entonces, para esta semana nosotros vamos a enfocarnos en la sección 3, que es esta parte. Es poca información, la verdad. Y para el final de la semana, para el día jueves, tenemos que completar también el examen del midterm, ¿ok? Esa es la otra cosa que tenemos que hacer para esta semana. Ya luego, la próxima semana sería, creo que la sección 4. Sí, creo que la 4. Y por último, solamente nos queda la última, la sección 5 para la última semana y el examen final. Así que así va a estar como distribuido. Vaya, entonces nosotros nos quedamos acá en esta parte, que es la parte de la evaluación con adjetivos y con nombres. Well, I would like to ask you guys a couple of questions about this. What do you think, what comes to your mind when you think about an evaluation? What do you think when you hear the word evaluation? Vamos a ver, ¿qué pensamos si escuchamos la palabra una evaluación? ¿Qué pensamos? ¿Qué nos viene a la cabeza? ¿Qué nos viene a la mente? Maybe a quiz. Like a quiz, right, okay. An exam. An exam, okay. Evaluation, very good. ¿Algo más? Novel test. ¿Perdón? Un test Knowledge de conocimientos. Novel test. test. Knowledge test. Ok, very good, Mr. Ramírez. Knowledge test. A test. Ok, very good. Muy bien. Muy bien. Entonces, en este caso, nosotros tenemos evaluaciones con adjetivos y con nombres. Básicamente, en este caso, el término evaluación lo utilizamos para este tipo de estructura que vamos a estudiar. Es para hablar acerca de cualidades, ¿ok? Nosotros vamos a poner, básicamente, vamos a como analizar, por así decirlo, las cualidades, principalmente en este caso, de casas, de apartamentos y ese tipo de cosas. Por ejemplo, vamos a analizar cualidades como el espacio, la privacidad y ese tipo de cosas. O sea, cualidades que son correspondientes en este caso a un hogar. Entonces, lo podemos hacer nosotros de dos formas. Podemos hacerlo utilizando un adjetivo, que es una cualidad, como lo puede ser, por ejemplo, bonito, espacioso, ruidoso, silencioso. Todos esos serían cualidades, ¿ok? Y luego, por otra parte, tenemos los nombres, que los nombres, bueno, es una cosa prácticamente. Sería, por ejemplo, un cuarto, ventanas, el techo, todas esas cosas son nombres, ¿ok? Nombres acerca de casas, porque este tema se enfoca prácticamente en eso, en una vivienda, ¿ok? Entonces nosotros eso es lo que vamos a estar evaluando. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a evaluar, es a eso. Simplemente como describir o de alguna forma es como Es como calificar un checklist, teacher. como un checklist prácticamente es acerca de Para casas. que cumple y que no cumple. Ya lo vamos a ver aquí para que vean exactamente cómo es. Hay una palabra que sería como más acertada, solo que se me ha escapado, pero vamos a ver ahorita. Y vamos a ver cómo es la estructura. Van a ver que es bien sencilla. Y vamos a practicar. Yo creo que practiquemos esta parte.
Entonces, vamos a utilizar como adjetivos, vamos a utilizar nombres para que ustedes puedan describir, por ejemplo, su casa, la casa de sus amigos, de sus papás, si quieren. Y son de mucha utilidad, ¿ok? Entonces, vamos solamente a ver por acá. Déjenme ver, creo que aquí tengo algo que les quería mostrar. Bueno, no, esto no. Vamos a ver por acá. Bueno, vamos a escuchar el video quizás primero. Vamos a empezar por ahí. Creo que es la forma, la mejor forma. Bueno, vamos a escucharlo, solo la introducción nada más. Yo me voy aquí a Hi cambiar. everyone. By the end of this class, you will be able to give your opinion about houses and apartments. Additionally, you will be able to evaluate your own house and apartment. For example, you'll be able to make the following statements: apartments are too small for pets, but houses are too expensive. Houses cost too much money. Before I talk about the grammar involved in this particular class, what I would like to do now is I would like to play an audio program which illustrates how this topic is used. We will listen to a few people talk about their opinions on houses and apartments. Your task is to listen carefully and answer a couple of questions that I'll have for you at the end of the audio program. Apartments are too small for pets. Vale, vamos a hacer una cosa, nos vamos a saltar esta parte y después la vamos a escuchar. Solamente voy aquí, vamos a ver, aquí está. Vamos a ver por acá, nos vamos a saltar esta parte por ahora. Let me present some structure now. The first thing that I would like to do is to show you how to make evaluations using adjectives. And particularly, we're going to learn how to use the words enough and too. After that, we're going to make evaluations, but this time we're going to use nouns. And at the same time, we're also going to use the words enough and also too. First of all, what are adjectives? Well, adjectives are those words that describe nouns. So they describe people, places, or things. Since we're talking about evaluating houses and apartments, what we want to do is we want to think about some of those adjectives that we might use to evaluate a house or an apartment. And so what I'm going to do is I'm just going to write a lot of those words here, and then what I would like for you to do is to memorize this and maybe study them if you're not familiar with them. So for example, we have the adjectives comfortable, convenient, dangerous, dark, bright, expensive, huge, small, inconvenient, modern, noisy, private, quiet, safe, small, spacious. And I'm pretty sure you can think of many more. Let me present some structure at this time on how to make sense of this evaluation that you see there towards the left. Apartments aren't big enough for families. So in order for us to make that particular evaluation, we can think of the following structure. So let me go ahead and write that now. Following this structure, we can see that we're going to have a subject. So in this case, we have apartments. This is followed by the verb to be. In this case, it happens to be in its negative form. Okay. And then this is going to be followed by the adjective. So in this case, the adjective is big. Then this is going to be followed by enough, and then we're going to have some sort of complement here. So in this case, it happens to be families, right? So if we look at the pattern, we have a subject. I'm going to go ahead and follow the colors so that we can see what's happening there. That's in black. There we go. So we can see that the subject is apartments, then this is followed by the verb to be. In this case, it happens to be the verb to be in its negative form. After that, we're going to have some sort of adjective, and then it's going to follow the word enough, and then we're going to include some sort of complement, if you will. So if we think about other evaluations that we can say about apartments, either apartments. Ok, guys. Bueno, vamos a detenernos acá un momentito solamente para analizar esta parte, ¿verdad? Rapidito. Entonces, primero estamos con la evaluación con adjetivos, ¿ok? Acá él anotó una cantidad de, una lista de adjetivos. Como lo mencioné anteriormente, los adjetivos son cualidades que nosotros utilizamos para describir personas, cosas, animales, todo ese tipo de cosas.
Entonces, teníamos, por ejemplo, grande, pequeño, cómodo. Especialmente si nos enfocamos en viviendas, serían adjetivos de ese tipo. Por ejemplo, pequeño, grande, espacioso, ruidoso, luminoso, oscuro, sucio, todo ese tipo de adjetivos, ¿de acuerdo? Entonces, primero tenemos esta parte de acá, la evaluación con adjetivos, es cuando nosotros damos nuestra opinión acerca de una vivienda, ¿ok? Por ejemplo, acá se realiza una con respecto a los apartamentos. Entonces tenemos acá el ejemplo y tenemos la estructura. Primero va el sujeto, ¿ok? Luego el verbo to be, luego el adjetivo, luego la palabra enough, que significa suficiente, ¿ok? Y por último, el complemento. Entonces, tenemos acá nuestro ejemplo número uno, que dice, Apartments aren't big enough for families. So, as you can see, in this case, we have the verb to be. We are talking about apartments. So, this is a plural. Are not big enough for families, okay? But we can also say it in the positive way. It can be, for example, apartments are big enough for families. We can also say that. That would be also an option, a valid option that you can use. Or you can say houses are, let's say, spacious enough for families. Okay, we can change the adjective. We have many options, guys. Vamos a ver, acá nosotros podemos cambiarlo. Aquí podemos hacer varias, digamos, oraciones. Simplemente utilizando la misma estructura, ¿verdad? Por ejemplo, houses. Sí, houses are. Bueno, vamos a hacer un poquito más así. Are. Por ejemplo, quiet. Enough. For. I don't know. For. Elderly people. Digamos así. Por ejemplo. Solamente es un ejemplo, ¿verdad? Las casas son lo suficientemente tranquilas o silenciosas para personas mayores, ¿ok? Por ejemplo, ojo, solo un ejemplo, guys. En algunos casos, creo que cuando nosotros vamos siendo mayores, nos gusta más la tranquilidad, ¿verdad? No a todos, pero sí a la mayoría. En mi caso es así. Yo lo digo por mí. Si ustedes es de otra forma, pues, perdón. Ok, entonces es un ejemplo, ¿verdad? Solamente estamos utilizando la estructura. Acá tenemos el sujeto, luego tenemos el verbo to be, que puede ser en singular también, ¿ok? So, it can be singular, it can be plural, but it just has to be the verb to be. And then we have the adjective. So, it can be, there are many options, guys. It can be like small, it can be convenient. Son convenientes, es suficientemente convenientes para personas mayores, por ejemplo. Y así lo podemos ir cambiando. Entonces, esta es la parte de la evaluación con adjetivos. ¿Por qué es con adjetivos? Porque acá tenemos un adjetivo. En cambio, con la otra evaluación que vamos a hacer, no vamos a utilizar un adjetivo, sino que vamos a utilizar un nombre. Y ahorita vamos a ver eso. No sé si tienen una pregunta. Ahorita solamente se los estoy explicando. Y después vamos a practicar. Después les voy a preguntar yo a ustedes. ¿Alguna pregunta, guys? Creo que estamos claros, ¿verdad? Esta parte es bien sencilla. Have questions, sir. Yes, go ahead. But in this case, we always have to be used enough in this structure. Yes, if you want to say that, for example, this that you are evaluating has enough of this quality, okay? So if, for Okay. example, you want to say that they are big enough, then yes. But then, yeah, in this case, it has to be this way, yes. Así que Okay, thank you, tenemos sir. dos opciones, guys. You're welcome, Fernando. Tenemos dos opciones. Estamos diciendo acá que tienen suficiente y por otro lado, también podemos decir nosotros, por otra parte, que tiene demasiado, ¿ok? Tenemos dos opciones. En una estamos diciendo, tiene suficiente de una cualidad
y en la otra estamos diciendo que tiene demasiado, ¿ok? So, aquí decimos nosotros, aquí no tiene suficiente, ¿ok? Los apartamentos no tienen suficiente espacio para las familias. Y por otro lado, decimos, los apartamentos son demasiado pequeños. Aquí también estamos diciendo que les hace falta de algo, pero es de una forma diferente, ¿verdad? Podemos decir acá también, los departamentos son suficientemente grandes. Ahí estamos diciendo que sí, tienen el espacio suficiente. Y por acá pudiéramos decir también, apartments aren't too small for pets. We can say that. And in that way, we can say that apartments are good for pets, that they have space enough. Okay. Entonces, hay como diferentes formas de decirlo, guys. Depende de cómo lo conjuguemos nosotros. Si es negativo, en el caso de enough, estamos diciendo que no tiene suficiente. Si es positivo, estamos diciendo que sí tiene suficiente de esa cualidad. Y por el otro lado, acá, en este caso, estamos diciendo que los apartamentos son demasiado pequeños para las mascotas. Entonces, depende del adjetivo que estemos utilizando y de cómo lo conjuguemos con el verbo to be. Vamos a simplemente intentar como entender el tema para no enredarnos tanto en esa parte de que la regla, cómo la vamos a utilizar y todo eso, sino que simplemente vamos a tratar de hacerlo más como natural, ¿ok? Que eso es lo que queremos todos. Entonces acá, enough significa suficiente. Y aquí vamos a estar utilizándolo con un adjetivo, con una cualidad, ¿ok? Dependiendo de cómo lo conjuguemos, decimos que tiene suficiente o que no tiene suficiente. Y por el otro lado, podemos decir que tiene demasiado de algo, ¿ok? Demasiado pequeño o que no es demasiado pequeño, por ejemplo. Depende de cómo lo conjuguemos. ¿Alguna otra pregunta, guys? Ok, bueno, entonces tenemos acá la estructura, ¿okay? Si ustedes quieren la pueden anotar. Solamente en caso de que ustedes quieran tener algo para hacer referencia, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar entonces. Apartments or homes, then we can say the following. I'm going to go ahead and copy this because the next evaluation is going to be quite similar. So we can say the following. Apartments aren't, and so I'm going to change the adjective here. So I'm going to say aren't spacious enough for families, okay? And let's do one more. We can also say that apartments aren't, and I'm going to change the adjective now. I'm going to say apartments aren't comfortable enough for families. The next thing that I would like to do is to make sense of that second evaluation that you see there at the bottom. Now using the word to. And so what I want you to notice is the following, that we're just going to have different ways of evaluating things. And so there isn't just one way to do it. There are many different ways. So in this case, we're going to use this expression. And I want you to notice what's going to change. So I want you to think about what is the opposite of big. Well, the opposite of big, we can think of that as being small, right? So in this case, I want you to notice what's going to change. So in this case, I'm going to say apartments are. And what I'm going to do is I'm going to include two small. So the only thing that changes is that I'm no longer using the verb to be in its negative form, but now I'm using it in its positive form. And then I'm including two plus the adjective small, and I'm saying for families. So what I want you to notice is that these two sentences, these two evaluations are the same thing. The only thing is that I'm expressing them in different ways. Ok, bueno, guys, entonces acá, perdón, quiero salirme de the esto. Next de aquí, thing that I would like to do now is to or the same thing. Entonces, si ustedes se fijan acá, básicamente las dos oraciones expresan el mismo significado, ¿ok? Y eso es porque están conjugadas. En este caso, esta es una está en forma negativa y acá esta está en forma positiva, ¿verdad? Ambas se pueden cambiar, o sea, por ejemplo, acá esta puede ser positiva y esta puede ser negativa.
Entonces no hay ningún problema con eso. Acá él solamente explica eso y ambas tienen prácticamente el mismo significado. Acá dice, los apartamentos no son lo suficientemente grandes para las familias, y en la de abajo dice, los apartamentos son demasiado pequeños, ¿ok? Porque lo opuesto de grande es pequeño, ¿verdad? Obviamente. Entonces, los apartamentos son demasiado pequeños para las familias. Entonces, ustedes lo pueden decir de las dos formas y ambas van a significar lo mismo, ¿ok? So, in this case, apartments aren't big enough for families. You can also say apartments are big enough for families. You can also say that. Okay, we have the option to do that too. Solamente quería aclararles eso. Acá solamente explica de esta forma, pero también lo podemos hacer de la otra. Y es totalmente válido. The only thing is that I'm expressing them in different ways. Vaya, vamos a hacer una cosa. Me gustaría que por acá. Vamos a anotar algunos adjetivos que ustedes puedan pensar acerca de casa. Vamos a ver. ¿Qué tipo de cualidades podemos nosotros describir acerca de las casas, guys? Para que hagamos, utilicemos esto que estamos estudiando. A ver, ¿qué se les viene a la mente? Perdón, guys. Comfortable, spacious. Especies. Perdón. Spacious. Perdón, es. Quiet, noisy. Quiet, noisy. Case we have. Sorry, guys. Clean. Expensive, clean, expensive. So we have comfortable, spacious, quiet, noisy, clean, expensive. Perdón, es de verdad que estoy un poquito mal de la garganta. Big, small, small, small. Por acá nos compartieron otro. Ah, aquí está. Stephanie. Says big, small, old, new, dirty, broaden. Okay. So we have a lot of adjectives that we can use, guys. Vaya, entonces acá. Perdón. Utilizando estos adjetivos, nosotros vamos a hacer evaluaciones, okay? Entonces, a ver. ¿A quién le gustaría participar? Utilizando estos adjetivos, necesitamos hacer nosotros oraciones. De las dos. Quiero que ustedes me puedan decir a mí. Sería primero el sujeto. Por ejemplo, pueden ser apartamentos, casas, condominios, edificios. Por ejemplo, casas rodantes. Hay muchas opciones, guys, de vivienda. So, I think I can say this hotel is Por ejemplo, digámoslo así, Fernando. Usted puede decir hotels are Hotels are expensive in this case, I don't know. Expensive. Enough. So. Vaya. Digamos, acá hay un punto bien interesante, Fernando. Vaya. Por ejemplo, por lo general, nosotros cuando decimos costoso, ¿verdad? Por lo general, si queremos evaluar algo, podemos decir que son muy costosos o que no son costosos, por ejemplo. Entonces, si nosotros quisiéramos decir, por ejemplo, los hoteles son muy costosos, entonces lo diríamos como hotels are too expensive
for families, por ejemplo, or for young people, ¿verdad? Uno cuando estamos jóvenes no tenemos tanto dinero, entonces pueden ser costosos para nosotros. Vamos a ver, Roberto quiere participar. Muy bien, gracias, Fernando. Yeah, Isaac, most question. And the word cheap is a mean too expensive? Yes, basically cheap is the opposite to expensive, okay? So cheap es como decir como más barata. Es barato, correcto. Ah, okay. Correcto, muy bien. Bueno, voy a participar también. Muy bien, adelante. In this case, these houses are too comfortable for me and my family. Mm-hmm. Comfortable for me and my family, okay? For me and my family. Vamos a ver. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Vamos a ver. Entonces acá, Roberto está diciendo, esta casa es muy cómoda para mí y mi familia. Ok, normalmente cuando nosotros utilizamos to, es como para decir que tiene demasiado, como en un sentido negativo, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros utilizamos el verbo, perdón, el adjetivo cómodo, cómodo por lo general es algo deseable, ¿verdad? Es como algo no negativo. So, en ese caso, nosotros pudiéramos decir mejor de otra forma. Pudiéramos decir, this house. Teacher. This, ¿sí? Can be is comfortable enough. Mm-hmm. Enough. Very good. That is correct. We can say this house is comfortable enough for me and my family. Okay. En este caso, también vamos a utilizar el verbo to be que le corresponde, ¿de acuerdo? Si estamos diciendo esta casa, ya le doy el momento a los demás para que participemos. Quiero que todos participemos, ¿ok? Entonces, acá si decimos esta casa, nos estamos refiriendo solamente a una casa, ¿ok? Entonces, this house is, ¿ok? Solamente es una. This house is comfortable enough for me and my family, ¿ok? Como les digo, el adjetivo en este caso es positivo, entonces nosotros vamos a decir is, ¿ok? Es cómoda, lo suficientemente cómoda para mí y mi familia. Otra forma que lo pudiéramos decir también sería, digamos, de esta forma. Pudiéramos decir isn't comfortable enough, ¿ok? También lo podemos decir de esa forma. Pero el to como que no cuadra mucho acá, ¿verdad? Por el tipo de adjetivo. Porque es un adjetivo como con un sentido, una connotación positiva. Vaya, vamos a ver. Ahora Freddy quiere participar. Te vamos a borrar esta de acá. Okay, thank you, teacher. In the case of the first expression, hotels are too expensive. Can we say hotels aren't cheap enough for young people? Very good. That's a good example, Freddy. Yes. Hotels aren't cheap enough. Yes, because we are talking about the opposite sentence. The opposite, right. That is correct. That is correct. Okay. Very good. Aren't cheap enough for young people. Okay, so just like Freddy says, we have the opposite here. So, si se fijan, es exactamente como lo que tenemos acá, ¿verdad? Tenemos este ejemplo en el cual tenemos las dos oraciones que significan lo mismo, pero las estructuras son diferentes, ¿ok? Tenemos acá por este lado too y por el otro lado tenemos enough, ¿ok? Entonces, acá son opuestas. Pero, perdón, digamos, el adjetivo es opuesto, pero el significado es lo mismo, ¿ok? Que los hoteles son demasiado costosos para las personas jóvenes. Y por el otro lado, que los hoteles no son lo suficientemente baratos para las personas jóvenes. Ok, muy bien. Vamos ahora con... acá nos mandaron otro mensaje. Ok, very good. Stephanie sent more adjectives. Very good. Thank you, Stephanie. Ok, now we have Rolmes that wants to participate. Lázaro. And then we have Gilbert. And after that, we have Person. Okay, go ahead. Hello, teacher. So,
The resident apartments are expensive enough for the young people. Apartments. Excuse me. Apartments are. The resident apartments are expensive enough for the young people. Enough for young people. Okay, let me see. And you said the residential apartments, is that what you said? Yes, the resident. Residential apartments. Okay, we can say it just like this. Lazaro, residential apartments are, but just like I mentioned before, in this case, expensive is like a positive quality for this. So we can say like aren't. So it's about the cost that you have to pay for the rent. Mm-hmm. Or, so in that case, you can say they are too expensive. Oh, and we are going to eliminate this because of that. Okay, vamos a ver. En este caso, Lázaro, si usted quiere decir que los apartamentos residenciales son demasiado costosos, tendríamos que cambiarlo. ¿Cuál sería, digamos, acá lo que usted pudiera explicarme para que lo podamos quizás interpretar de la mejor forma? So the resident apartments are too expensive for the young people. Mm-hmm. Are too expensive, okay. Are too expensive, that changes. So then we have residential apartments are too expensive for young people, okay? Very good, Lázaro. In that case, it makes more sense, okay? Because we're saying that they are too expensive, okay? Son demasiado costosos. Ahí ya cambia, ¿verdad? Porque si decimos son suficientemente costosos, es como que no va, ¿verdad? Es como no tiene mucho sentido por el tipo de cualidad que estamos describiendo. Ok, vamos con Hilbert y después Gerson. Hello, teacher. My example is my house is too small for my parents. My house is too small. Too small for my parents. For my parents, ok. Very good. Yes. So my house is too small for my parents. As you can see, we have this adjective that it can be a negative for a house. Okay. Small is not good for a house. So too small. Demasiado pequeño para mis padres. Entonces estamos hablando de una cualidad como negativa, ¿verdad? Una casa pequeña no es buena. Entonces muy bien, Hilbert. Okay, vamos con Gerson por último. Yo hice una oración, pero en caso, por ejemplo, my house is small and does not have enough space. Does not have enough space, ok. Sí. Muy bien. Bueno, Gerson ya nos está adelantando, muy bien. Gerson ya va por la parte que vamos a ver después. Porque sorry, acá... that's fine, that's fine. Ok, because here we have does not have enough space, ¿ok? Entonces, es un poquito diferente, pero está bien, todo está bien. Tiene la estructura correcta. Solamente que acá no estamos haciendo una evaluación con el adjetivo en sí, porque prácticamente la parte de la evaluación es en la parte final, que dice que it does not have enough space, ¿ok? Entonces, acá estamos evaluando utilizando un nombre. Y el nombre acá es el espacio, ¿ok? Si lo hiciéramos, por ejemplo, con adjetivo, sería el mismo significado, pero con adjetivo sería diferente. Sería como, my house isn't spacious. Perdón, acá se me... Spacious enough. Okay? So, my house isn't spacious enough. Es un poquito diferente, el mismo significado de las dos. Okay? Muy bien, muy bien, muy buen trabajo, Gerson. Thank you. All right, so then we go with Julio César and then Fran. Okay, I have one. Condos aren't cheap enough for retirees. Cheap enough for
retirees. Very good. That's very good. Thank you so much, Julio Cesar. That's great. So condos aren't cheap enough for retirees. And that is true. Yes. I mean, especially in our country, I don't think that a lot of people have a good retirement, like retribution. So yes, I think that they can afford it. Most of the people in El Salvador, I don't think that they can afford it. Unless you have something more, like a business or something like that. Okay, vamos entonces con Frank. Another example can be, teacher, apartments aren't quiet enough for elder person. Aren't quiet enough. Very good. Enough for elder persons. Okay, very good. Very good. Thank you so much, Fran. That's excellent. Muy bien. Vamos bien, guys. Creo que ya la mayoría ya lo hemos comprendido bien. Vamos a seguir practicando, ¿verdad? Para que no se nos olvide. Pero por lo general, pues me gusta que siempre participemos porque de repente tenemos alguna cosita por ahí que tal vez tenemos la duda y así lo podemos sacar. Así que muy bien, guys. Buen trabajo. Excelente trabajo, guys. Bueno, entonces esta parte es la de los adjetivos, ¿ok? Tenemos enough and too. We have those two options, guys. It can be positive, it can be negative. It depends on the adjective and the meaning that you want to give to the sentence, ¿ok? So, very good. Bueno, vamos a continuar entonces. Si nadie más quiere participar, vamos a continuar. Vamos a ver aquí. Vamos a borrar todo esto. Ahí está. Bueno, vamos a ver acá. Cancelar. Ok, ahí está. Entonces vamos a seguir, guys. Vamos a ver la siguiente parte. The next thing that I would like to do now is to show you how to make evaluations. But now we're going to talk about making evaluations using nouns. And a couple of things will change. And so let me present the formula at this time, and I'm going to show you what kind of things will change. Well, first of all, similar to making evaluations with adjectives, we're going to have a subject. So in this case, we're going to say apartments. Okay, that's going to follow a verb. In this case, it's no longer the verb to be. So that's the first thing that changes. We're no longer using the verb to be. So in this case, we're using any other kind of verb. In this case, it happens to be that that's on a negative. So we're going to say don't have. That's the verb is on its negative form. And then this follows enough. So opposite from adjectives where we would include the adjective first, when we make evaluations using nouns, we no longer use the adjective first. We're going to include enough, and then we're going to include the noun. So let me give an example here. Don't have enough. And then whatever noun that we want to include. So in this case, don't have enough parking spaces. Okay? So the noun is parking spaces. And then you can think of a complement, if you will. So you can include something else there. So for example, what could that be? Don't have enough parking spaces for people, right? That could be the complement. But in this case, the noun is parking spaces. Ok, guys. Bueno, si se fijan acá es bastante parecido. Hay un par de diferencias. Tenemos que acá el verbo para la evaluación con nombres ya no es el verbo to be. Ese es el primer cambio que tenemos, ¿ok? Entonces, sujeto más el verbo, que es cualquier otro menos el verbo to be. Puede ser negativo o puede ser positivo, dependiendo de lo que queramos decir. Luego tenemos enough. A diferencia de acá, y si ustedes se fijan acá, tenemos el adjetivo y luego tenemos enough, ¿ok? Pero en el caso de los nombres, va primero enough y luego va el nombre. Cambia el orden, ¿ok? Y por último, va el complemento. Entonces, por ejemplo, acá sería apartments don't have enough parking spaces for people. That is the example that we have right here. So we have the subject, apartments. Then we have the verb, in this case, in the negative form, that is don't have.
and then enough. So we don't have the adjective or the noun here. It goes after the word enough, okay? So don't have enough parking spaces. And then the complement. So those are the changes that we have. Esas serían como las cosas diferentes acá. Eso es lo que quería mencionar, nada más, antes de que continuemos. Son un par de cambios nada más, ¿ok? Recuerden eso. Cuando es con nombres, el nombre va después, ¿ok? Vamos a seguir viendo. And quickly, I want to talk about nouns. So what are nouns? What are some of the nouns that we can think about when we are, you know, thinking about making evaluations of apartments and houses? Well, we can think of things like parking spaces, as you can see there. We can think of things like closet space, right? We can think of things like privacy. And of course, we can think of things like money, if you will, right? So these kind of things are nouns that we can think of. So we can say the following. Apartments don't have enough parking spaces. Apartments don't have enough closet space. Apartments don't have enough privacy. And the last example that I would like to make is how to use to. So in this case, what I'm going to do is I'm going to say, well, this I'm going to take that example there. Houses, this follows the verb, so that continues to be the same. We are no longer going to include the word enough. So in this case, we're going to use too much money, right? Houses cost too much money. So if we can think of this, I'm going to follow the pattern there. Houses cost, that follows the verb. And then in this case, I want you to notice what happened. So we include too much money. The last thing that I would like for you to do now is to evaluate your house or apartment. Depends on where you live, right? And I want you to evaluate your house or apartment using adjectives, such as the ones that are here, and of course, following the formula that I presented to you earlier today. And I also want you to evaluate your house or apartment using nouns. So, once again, using the formula that I'm presenting to you today. And then, of course, you're going to follow this formula. So I want you to make as many examples as you possibly can. The idea is to practice as much as possible. Think of. So we can say the following. Okay, guys. Bueno, entonces acá, perdón, déjenme avanzar un poquito. Bueno, entonces acá tenemos el otro ejemplo. Igualmente, como lo hacíamos con los adjetivos, también tenemos la opción con los nombres de utilizar enough, and we also have the options we can use too much, okay? So in this case, well, in this case it's too much. We are talking about something that we cannot count, like in this case, the cost, okay? Houses cost too much money, okay? We're talking about money. We know that that is something that we cannot count. So in this case, guys, we have, this is a positive statement. So we have houses cost, okay? Right here we have apartments don't have. So in this case, we can also change it. We can also say houses don't cost too much money. We can also say that. That would be another option for us. Entonces, como les mencionaba anteriormente, también podemos decirlo de forma negativa. No hay ningún problema. Solamente que el sentido de la oración va a cambiar. Okay? Podemos decir, houses don't cost too much money. Lo cual no es cierto, ¿verdad? Las casas son bien costosas. Bueno, yo todavía quiero comprar una. Así que, bueno, acá estamos diciendo que las casas no cuestan demasiado dinero. También lo podemos decir. Solamente el significado cambia. De igual forma, también podríamos decir apartments have enough parking spaces. We can also say that. It's going to be just the opposite meaning. Here, we are saying that apartments don't have enough parking spaces. So we're saying that that is a bad thing about apartments, okay? That they don't have parking spaces.
And here we are saying that apartments do have enough parking spaces. So it just, there is a change in meaning. That's the only thing. But we can also do it in this way. Okay, guys. ¿Alguna pregunta hasta ahora de esta parte? Si se fijan, la estructura pues es tal como dice acá. Nosotros podemos utilizar otros nombres, como por ejemplo acá el closet, espacio para closet, privacidad, todos esos nombres, ¿ok? Podemos decir ventanas, no tienen suficientes ventanas, los apartamentos, no tienen suficientes cuartos, ¿verdad? Eso pudiera ser algo. Por ejemplo, houses don't, bueno, lo podemos cambiar aquí, ¿verdad? Don't have. Bueno, también puede ser acá algo contable, guys, como por ejemplo, don't have too many windows, por ejemplo, or too many bedrooms. Lo podemos cambiar de esa forma. También podemos dar esa evaluación utilizando esta otra estructura, diferente a la que está acá. Ok, vamos a ver, Fernando. Perdón, teacher. En este caso, cuando nos referimos al apartamento, que sí tiene suficiente parqueo, espacio de parqueo, no usamos has, que es como una... Ajá, sí, correcto, correcto. También se puede hacer así. Muy bien, muchas gracias, Fernando. También podemos decir an apartment, podemos decirlo así, un apartamento, si estamos hablando de así en general. Si es en singular, sí, sería has, ¿verdad? Correcto. Si es en singular, porque estamos hablando de una cosa, ¿ok? Sería an apartment has enough parking space for a family, por ejemplo. Ahí pudiera ser un complemento. Lo podemos hacer así también. Very good. Thank you so much, Fernando. Yes, that's a really good observation there. So we can also say that. We can say that an apartment has enough parking space. Entonces el verbo va a cambiar, ¿verdad? Depende de cómo, de lo que nosotros estemos hablando. Acá porque estamos hablando en plural. Estamos hablando de casas. Las casas no tienen. Pero si hablamos de uno solo, entonces sí, lo vamos a conjugar de esta forma. Va a ser como para una tercera persona. Así que sí, guys. ¿Alguna otra pregunta aparte de Fernando? Así que ya hasta ahora nosotros hemos visto evaluaciones con adjetivos y evaluaciones con nombres, guys. Mañana vamos a seguir con la parte de las comparaciones con adjetivos y la comparación con nombres, que eso es lo que va a continuación. Me gustaría que ustedes... como tarea, ¿verdad? Ustedes puedan anotar al menos, digamos, 5 oraciones de evaluaciones con adjetivos y 5 evaluaciones con nombres, para que ustedes puedan practicar un poco. Así que, por favor, intentemos hacer eso. Es bueno para que nosotros memoricemos, también es bueno para nuestra gramática, porque a veces, digamos, entendemos las cosas, pero a veces la gramática es nuestro punto débil, que algunas palabras no las escribimos bien o cosas así. Entonces eso también nos va a ayudar. Si tienen dudas con una palabra, pues la pueden buscar en el diccionario, en Google. Tenemos un montón de recursos ahora y eso nos va a ayudar. Así que, ¿alguna otra pregunta, guys? Y acá ya se nos acabó el tiempo para ahora, así que vamos a dejar. Creo que lo vamos a dejar por aquí hasta ahora, guys. Let me just stop the presentation. Okay, guys. So that is going to be it for today, guys. I really thank you for coming. Thank you for being here one more time. One more day, and I will see you guys tomorrow. I hope you guys have a great evening. You too. Get well soon. Thank you, guys. See you tomorrow. Yeah. Thank you, teacher. Thank you for your class, teacher. You're welcome, guys. Bye, everybody. See you tomorrow. Bye-bye.